Bienvenidos al Sazón del Espíritu Santo. Yo soy Rosana Marín. Y yo soy Luis Cabrera. Y el día de hoy les tenemos una receta súper rica y muy sencilla. Panes de campiña rellenos de dulce de champiñones. Y bueno, lo que vamos a empezar a hacer primero es cortar. Vamos a cortar los portobello de una forma irregular, no hay ningún problema. Ya que tenemos cortado nuestro portobello, lo que vamos a hacer es cortar nuestro echalot. Vamos a quitarle las puntas y después lo vamos a partir a la mitad. Bueno, vamos a desinfectar las espinacas. Vamos a aprovechar para cortar nuestros panes y les vamos a quitar como este ombliguito de arriba y los vamos a vaciar por completo. Vamos a hacer ahora sí el dulce. El secreto para esta y cualquier receta es el fuego. En este caso Luis le puso un fuego bajito. Si no tengo el fuego alto, de una vez voy a poner mi mantequilla. Es preferible utilizar en esta receta en particular mantequilla porque tiene un sabor neutro, entonces puede prevalecer el sabor del champiñón. Cuando ya esté completamente derretida la mantequilla, vamos a ponerle primero el portobello. Bueno, cuando ya se empiezan como a resecar, es el momento de incorporar el shallot. O échalo, es lo mismo, la mitad. Para evitar que se quemen les podemos agregar un poquito de agua, dependiendo de cómo ustedes vean la cocción. Bueno, pues ahora le añadimos el vino blanco. Vamos a colocarle muy poquita sal. Cuando ya esté casi evaporado el vino, le vamos a empezar a agregar el queso. Vamos a colocar las espinacas y el resto de shallots. Vamos a rellenarlos. Después de esto, lo que vamos a hacer es ponerle un poquitín de nuestras espinacas arriba. Y es una entrada. Y eso es todo. Esta fue la receta del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Está muy fácil. Y bueno, nosotros nos despedimos.